aplaudir a la gente que trabaja cuando los demás nos divertimos. Así que, toda la gente que nos ha tratado muy bien y que nos ha servido de maravilla. Recuerdos, también recuerdo a gente de la Peña Camburriana, que nos ha dejado este último año, como Pepe Parte, o gente que ha estado muy ligada también a esta ceremonia siempre, como Carlos Lázaro de la Ronda de las Fuentes, que le encantaba y disfrutaba mucho con la Pantoja de Oro. De hecho, la Ronda de las Fuentes también iba a ser una de las rondas que actuara en esta ocasión, pero al ser nuestro querido Pantoja de Oro, miembro de la Ronda de la Pozona, y estar también la Ronda de la Esperanza de Requejo dentro de la Flor de Nieve, pues la Ronda de las Fuentes, en un gesto de buena vecindad, pues ha cedido el testigo a estas dos estupendas rondas que nos van a seguir amenizando, que queda mucho cante hoy aquí en la Pantoja de Oro. Vamos ya con las intervenciones. Alguien que se le ocurra mucho, que empieza a preparar la Pantoja de Oro ya al día siguiente de esta ceremonia de hoy, empezará a preparar la Pantoja de Oro de 2025. Iñaki de Blas, presidente de la Peña Camburriana de Santander. Un aplauso para él. Solo deciros que bienvenidos, que estoy muy contento de que estéis todos aquí apoyándonos, aquí que y a las asociaciones de Requejo. Sí, encantado. Mi enhorabuena a los dos. Si quieren me pongo de pie. Es que me he puesto rojo. Bueno, ¿qué voy a hacer? Lo único que quiero deciros es que, bueno, estoy muy contento de que estéis todos aquí. Y que os espero en todas las actividades que hacemos, tanto hoy como en verano, que hacemos la jornada campurriana. Este año no la haremos porque la haremos cada dos años, ¿vale? Y quería aprovechar para que... se me ha olvidado otras veces decirlo y agradecer a todos los que nos han apoyado. Porque este año no hemos podido tener dinero de las instituciones porque nos pilló las elecciones muy cerca. Entonces, bueno, pues no hemos tenido financiación. Y estamos, mirad, con el mismo traje que el año pasado. Quiero decir que bueno, cuando podamos ya felicitamos. Y quería agradecer a bastante gente, pues por ejemplo, Cantabria Food nos ha apoyado, nos han apoyado más gente como Montadito de Santander, de Peña Castillo, Agua de Solares, Alimentación Lázaro, Ayuntamientos del Medio, Suso, Yuso, Reynosa, Santander. Camarsa, que nos dio toda la carne de esa jornada. Mencía, con sus carbones. Cárnicas Campurrianas, Bejo. Conserva Suyo, la cooperativa San Sebastián. Café Dromedario, La Pepita, La Gallofa y Frutas La Valentina. Y Bebidas Campo, o sea, distribuidora de Bebidas Campo. Quiero decir que todo el mundo apoya, vosotros apoyáis y estoy muy contento de que nos apoyéis en todo lo que hacemos. Espero que sigamos así. Este año ya no, pero el que viene os espero a todos en la jornada campurriana que vamos a Santander, porque por ejemplo Gema nos da todas las actividades que podemos y es un día muy bonito. A ver si podemos venir todos. Y el que quiera se puede hacer socio de la peña. Aquí tengo los papeles si queréis os hacéis socio. Y nada. Gracias por venir y enhorabuena, Quique, que esta pantorrilla es especial, la verdad, porque solo hay que verte a ti, tu familia, tus amigos, y ya sabemos que es especial. Enhorabuena. Y a los de Requejo, pues qué voy a decir, que vamos a estar por la Cota del Sur y vamos a encontrar a alguien de Requejo cantando, seguro. Entonces, seguir con estas cosas de la asociación y enhorabuena a todos. Ya quería yo tantos patrocinadores para la emisora. No son pocos. Tenemos también que saludar a las autoridades que nos acompañan. Está con nosotros el consejero de Economía del Gobierno de Cantabria, Luis Ángel Agüeros, alcaldes de los municipios de la Merindad de Campo, alcalde del Medio, de Reynosa, de Campo de Suso. Y la anfitriona, la alcaldesa de Santander, doña Gema Igual, que nunca falta a la entrega de la Pantoja de la Flor de Nieve, que tiene la palabra a continuación. Muchas gracias, y como para faltar a una comida pues tan agradable como es esta. Y además de una comida,
que lo pasamos fenomenal, que es verdad que el menú estaba muy bueno, o sea que has acertado. No es solo comida, es la unión de los pampurrianos con la ciudad, con la capital. Es que no había habido ningún motivo para que no hicieseis vuestras jornadas aquí en verano, pero como no había surgido, y en ese momento en el que surge, pues claro que tenéis que estar aquí, porque cada uno defiende su pueblo y somos con orgullo pues de Islayó, de Santander o de cualquiera de los pueblos donde están aquí representados además vuestros alcaldes, pero todos somos cántabros y todos debemos de juntarnos, de ayudarnos y de pasarlo bien como lo hacéis vosotros. Y es una de las comidas o las jornadas cuando son en verano donde más buen rollo, donde mejor ambiente, donde gente más compañera se ve. Y también cuando ahora Iñaki dice la lista de patrocinadores, pues cuando muchos se juntan por algo es porque es bueno. Y cuando se miran a las autoridades y se ven representantes de todos los ayuntamientos de la zona y de la consejería, pues será porque hacéis bien las cosas y sois buena gente. Y cuando nos encontramos, que nos hemos encontrado también en otras ocasiones, o cuando fuimos a Santo Toribio, es que lo pasáis tan bien. Y es que antes decíamos que las malas noticias ya vienen y las buenas hay que buscarlas, y esta es una buena noticia, que los campurrianos, con vuestro arte, con vuestra cultura, con vuestras rondas, con vuestro asociacionismo, con la asociación de mujeres, con todo el mundo, salga con los maravillosos hosteleros y familias que hay que cruzan fronteras, que eso os unáis para tener más fuerza, para venir aquí a celebrar, pero también para seguir defendiendo lo vuestro, pues es maravilloso. Tenéis que seguir haciéndolo, así que yo también digo que haya más socios, que haya más actividades, que haya más apoyos, que se unan todos los ayuntamientos para poner en valor vuestra riqueza, que ahí estaremos seguro que el consejero, porque también sabéis que es gran defensor del folclore, de la cultura y del ocio, y además es el de economía, con lo cual yo creo que este consejero lo tiene todo. Entiende, sabe y quiere a los cántabros que colaboran y que ayudan, y eso es lo que somos. Aquí estamos para unir, para querernos, para disfrutar de todo y para siempre con esta alegría pues estar deseando encontrarnos. ¿Qué es eso? Juntos, nunca os olvidéis, llegamos antes y juntos llegamos más lejos. Solos no se llega a ningún sitio. Así que muchas gracias. Había olvidado yo de doña Silvia en representación del Ayuntamiento de Campo de Uso, que también está presente, y ha sido nombrado ya aquí, el Ayuntamiento de Campo de Uso apoyando la pantoquilla de hoy. Bueno, vamos ya con la entrega del primero de los galardones de la tarde, de la flor de nieve, concedida este año es una palabra un poco complicada, que yo intento pronunciar bastante bien, el asociacionismo de Requejo, que tantas alegrías al pueblo, y que es un ejemplo además de relevo generacional. Qué importante es que la sociedad civil coja las riendas de un municipio, de un pueblo, para que en ese pueblo haya vida, no solo durante la fiesta, sino durante todo el año. Y creo que Requejo, pero también en otros pueblos de la comarca, en Estares, en Fresno, en otros lugares, en Matamorosa también, la gente joven está cogiendo esas riendas para organizar diferentes actos que tienen que ver con lo social, con lo cultural y con lo deportivo. Este año, la Peña Caponera Santander ha decidido otorgar la Flor de Nieve 2024 a ese asociacionismo, a ese tejido asociativo de Requejo encarnado en varias asociaciones. Que alguien diga, jolín, pueblo como Requejo, hasta cinco asociaciones distintas, algunos miembros compartidos, evidentemente no puede ser de otra manera, pero que trabajan en diferentes ámbitos de actuación. Así que voy a ir pidiendo por aquí, que suban por la escalera, un representante de cada una de ellas, de la Asociación Cultural, de la Asociación de Mujeres, de la Asociación La Reguera, de la Asociación de Vecinos y de la Asociación Deportiva y Cultural. Esas pandereteras de Requejo, Sara y Rebeca, también Verónica, vamos situándonos por aquí para que se vaya bien, para no estar yo en la foto. Voy a coger el otro micrófono. Voy a salirme del plano, voy a coger el otro micrófono para que se quepa bien aquí para la entrega, como decíamos, la Flor de Nieve, que no oigo yo muchos aplausos.
alcaldesa de Santander, doña Gema Igual, que impone la flor de nieve a Carmen en representación de ese tejido asociativo, de ese movimiento cultural, deportivo, juvenil, que hace grande al pueblo de Requejo. Y Carmen ha sido la encargada de llevar en la solapa esa flor de nieve, y ahora va a ser Aquilines Balbás, veterana, la que se dirige a todos vosotros. Adelante, Aquilines. Muchísimas gracias. Es un orgullo muy grande porque es en la tierra de uno, es lo más grande, como lo sabéis cada uno de la vuestra. Y ahora estamos, en este momento estamos visibilizando el relevo generacional. Es muy grande tener a quien pasar el testigo en tan buenas manos, y también saber que además vienen otros detrás, están aprendiendo lo que nosotros aprendimos de antes. Porque en Requejo el asociacionismo no es de ahora. En Requejo tuvimos, ya en la dictadura, tuvimos una asociación de carreteros, hombres y mujeres, que llevaban la producción de la cerámica hasta Reynosa, al tren, y se asociaron para defender sus derechos, y allí nadie negociaba con la empresa nada que no pasase por allí. Después tuvimos una hermandad de labradores, que igual era también un poco más o menos, que era otra, eso, esta asociación cambió la sierra improductiva en parcelas en las que cada familia cavó la tierra, hizo su tierra y tenían, todas las familias podían sembrar patatas y trigo. Después hemos tenido la mutualidad, que voy a acabar pronto, más o menos. Después tuvimos la mutualidad que creó don Pablo, el maestro, que enseñaba a los niños y a las niñas, hizo un huerto grande donde están las eras, donde está el cementerio, y tenía también un colmenar. Y entonces les enseñaba a cultivarlo, les creó una cartilla a cada uno, y lo que vendían le apuntaba a cada niño lo que era, o sea, les enseñaba a trabajar en lo que ellos iban a trabajar. Y bueno, de ahí, de esos barros, estos lodos. Entonces, ahora de estos lodos, pues, que venga, estamos abiertos a lo que venga, que será bueno. Destacar, es un honor compartir este día contigo, Enrique, porque eres una persona que da relieve al premio de la Pantortilla de Oro y da relieve a los que estamos a tu lado, aparte de que siempre es muy grato estar a tu lado. Y quiero resaltar, y ya acabo, casi acabo, la Peña Campurriana, la labor de la Peña Campurriana, Iñaki. En su momento estaba enfocado, cuando se creó, las distancias eran iguales en kilómetros, pero eran mucho mayores en tiempo y en dificultades de se tardaba más y no había internet ni estos medios de conexión que tenemos ahora. Pero eso, que en un primer momento era una de las bases para juntarse, ahora sigue siendo muy válido, porque vosotros nos veis desde aquí, sois gente muy válida, que ha dejado su tierra, vamos, su tierra estaba en Cantabria, como bien dice nuestra guapísima alcaldesa, pero ha dejado campo, que siempre nos duele dejar campo, y están aquí, nos veis con nuestros ojos. Vosotros hacéis mucho, podéis hacer mucho, porque visibilizáis. Podemos ser foro de debate. Y resaltar la labor de Radio Merindad de Campo, Radio Alto Campo, que nos ponen en el mundo. Muchas gracias a todos. Gracias, Aquilines. Creo yo que
gracias por todo. Estos pocos, voy a cuidar de una psicología de queso, no, de tres. Venga, una, dos y tres. ¡Viva Requejo! ¡Viva Requejo! ¡Viva Requejo! Bueno, esto no me lo van a perdonar tan fácil. Un aplauso para la gente de Requejo, a la Rebeca de Requejo, señor presidente. Gloria. Vamos a dejar que descanse el presidente de la Peña Camorrera. El presidente de la Peña Camorrera de Santander, Iñaki Blas, se queda aquí y la alcaldesa Santander tema igual. Bueno, el tejido, como decíamos, asociativo de Requejo, que Requejo tiene alcalde. Que se llama Moisés, se llama Barbás. El que tiene la palabra de coordinación. Moisés Barbás. Grandísimo la que tienes. Con la barba en todo. Que va a ser breve. Ha prometido Moisés y el alcalde de Campo de Suso que van a ser breves. Lo cual garantiza que la ceremonia, bueno, pues ajustará a los tiempos establecidos. Todo suyo el micrófono. Bueno, muy buenas tardes a todos. Lo primero, yo voy a decir como a mi hermana, acabo enseguida. Bueno, la verdad es que para mí es un orgullo estar hoy aquí, como no. Lo primero, por lo que han dicho ya los anteriores, por lo que significa este premio para los camporrianos es lo más. Nosotros hemos tenido la suerte de tener en Requejo 4 tortillas de euros y 3 flores de nieve, y cada vez que se les da a alguien, lo sentimos todo el pueblo como nuestro. Sabemos lo que es, sabemos de lo que hablamos. Gracias a la Peña Campuriana, de verdad, sabemos que estáis haciendo un esfuerzo increíble, porque ya son 50 y tantos, no lo sé, 58 años haciéndolo. Una cosa de estas, al final lo que ha dicho mi hermano es verdad, antes es que la Peña hacía una labor increíble aquí en Santander. Antes venía a Santander, yo me acuerdo que veníamos con la merienda, porque venías en aquel tren visto y tardabas 4 horas o 5 horas en venir. Yo me acuerdo venir donde mi tía Amelia, que por cierto están aquí mis primas, que han venido desde Málaga solamente para estar aquí con nosotros, que veníamos a comer y a ver a todo, porque es que era... Entonces la labor que hacía la Peña era increíble, porque además la gente que venía, normalmente venía porque allí, por desgracia, pues no tenía de qué vivir, no encontraba su sitio, ¿no? Su sentido, su manera de vivir, o algunos para mejorar también, pero estamos hablando de aquellos años, ¿vale? No del día de hoy. Entonces, los que venían, que por desgracia no podían valerse por sí mismos, estaba la Peña Campuriana, estaba aquella gente que estaba aquí en la Peña Campuriana, que siempre les echaba la mano y tenían un pollo, un hombro, perdón, donde apoyarse. Eso de verdad que es importantísimo en esos casos, ¿no? Y luego ya que, gracias a Dios, eso ya no es necesario, que vosotros sigáis, habéis recogido el testigo y lo estéis llevando también, como estáis llevando la Peña, con la ayuda de la alcaldesa, con ese día de campo que se hace aquí en Santander, que la verdad es que es muy bonito, porque al final eso es lo que sirve. Por una parte es para dar a conocer campo, que a mí me da mucha pena que somos muy desconocidos, alcaldesa, de verdad. Porque, y consejero, además tú lo conoces bien, que eres un pueblo que te gusta muchísimo el folclore, que eso te hemos tenido contigo, por cierto. ¿Qué pasa? Que a mí, a nosotros, nos da mucha pena a veces cuando salen reportajes de Cantabria. Sale todo lo bonito que tiene Cantabria, que todo es bonito, pero Campo siempre está olvidada, nunca sale. Sale Liébana, sale San Vicente, sale Santander, Campo no sale, y Campo tenemos muchísimo para ir. Tenemos muchísimo para regalar, tenemos muchísimo para visitar, tenemos hoteles, lo tenemos todo. Nos falta la ayuda un poquitín institucional, que esperemos tenerla a partir de ahora. Eso era la reivindicación, ¿eh? Así que, créennoslo nosotros también, los campurianos nos lo tenemos que entregar. Voy a hacerlo, ¿eh? Lo primero nos lo tenemos que entregar. A mí me da mucha rabia, lo voy a decir así. Cuando va alguien de campo a hablar a la radio, lo que sea, y dice, nada, que somos el fin del mundo, que, ¿cómo qué? Campo somos lo mejor. ¡Hombre! ¡Son para los campeones! Bueno, yo creo que todos
los que estamos aquí no lo creen. Bueno, lo que me queda ya es dar las gracias, una vez más, gracias a la Peña Campurriana, a todos los que haya sido el jurado, que yo no sé quién ha sido, por este año pensar en nosotros, pensar en el pueblo de Requejo, para darnos la flor de nieve, que al final, yo lo hablaba antes con algunos, esto lo que es un orgullo colectivo, ¿vale? Tenemos aquí 100 personas de Requejo. Y nada, no somos Santander. Es casi la mitad del pueblo, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos lo creemos. Porque sabemos que nos lo habéis dado por la unión que hay en el pueblo. Y eso es lo más importante que hay. Porque al final, yo ahora voy a hablar como alcalde del pueblo, es muy fácil en Requejo poner en marcha cualquier cosa. Porque sabes que vas a tener ayuda, que vas a tener aliento, que vas a tener apoyo. Entonces cualquier cosa que pongamos en marcha, fijaros lo que hay detrás. Con este empuje, ¿quién no hace cosas? Facilísimo, lo hacen ellos. Solamente es ponerlo en el carril. Y yo creo que es muy bueno, por eso que yo además muchas veces, muchísimo, incluso hasta la felicitación de este año, se lo he dicho lo que ha dicho antes Gema, que es verdad, que juntos somos mucho más fuertes. Yo digo que la convivencia, Gema es la frase mía, la convivencia y la unidad son la base de la prosperidad. Y es que creo en ello enormemente. El saber convivir en un pueblo a veces es difícil. ¿De qué forma? A veces es difícil. Y el que esté unido y cohesionado, eso es un seguro, una garantía de futuro. Y no hay más. Así que quiero dar las gracias a todos los vecinos del pueblo, ¿vale? Pero a todos en general. A los que están, a los que se han quedado cuidando el pueblo. Todos no podíamos venir, que por eso no hemos venido todos. A todos los vecinos, muchísimas gracias de verdad por ser como sois, por el empuje, por todo lo que hacéis. Ya termino, ¿vale? Los compañeros de la Roma ya están preparados para cantar su respeto. Y cómo no, dar la enhorabuena a Enrique. La verdad es que ha sido una suerte enorme, la verdad, te lo he dicho antes, sola, te vuelvo a repetir, el coincidir contigo en este galardón. Enorme. Enrique es la persona que hace bueno el dicho de que cuanto más grande es alguien, más sencillo es. Enrique es una persona que es enorme en su profesión, que va con la pozona de Requejo a cantar todos los años el día de Navidad, que comemos ahí todos juntos, que lo pasamos muy bien y que es uno más. Nunca le he oído decir ponme en primera fila, ni aquí estoy yo, ni aquí está Enrique. Todo lo contrario. Trata de hacer que no se le vea. Enhorabuena, galardón más merecido, habrá mucha gente, pero muy pocos como el pueblo. ¡Viva el nombre! Muchas gracias. Gracias, Moisés. Teníamos la esperanza de que fueras breve, pero una esperanza que a veces no se ve cumplida. Es una broma. La gente de Requejo, la gente de la Ronda de la Esperanza que van a cantar Soy de Requejo, así que arriba y todos a escucharlos. Como un colofón a la flor de nieve al tejido asociativo de Requejo, ese himno del pueblo. ¿Estás con aquella? Vale, voy un poco para allá. Ahí mismo. Ahí. Epa, perdón. Soy de Requejo y tengo por vecinos Porra y al hueso, Porra nasa del sol, se refleja en el pantano.
Rosa, tampoco soy de Bolvín, ni tampoco de Nestalé, ni soy de Villacantín, soy de Requejo, y tengo por vecinos Hornalla Nueso, Hornalla Nueso, y también hay Hortales, algo más lejos, entre el camino de la fe, la esperanza, y el camino de la razón, que es el camino de la ciencia. Bueno, por ahí vamos, por ahí vamos. La ciencia, la física, encuentra en el campo un nombre propio, el de Enrique Martínez González Quique, profesor de investigación del Centro Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Física de Cantabria, donde es director. El currículum, si lo leo entero, que es más largo que la lista de Reyes Godos, estaríamos aquí un buen rato. Resumirlo es complicado, pero para quien no lo conozca, su campo donde él es especialista es la cosmología y la formación de galaxias. Ha escrito cientos de artículos, sin darse importancia, además, los que le conocéis, en revistas especializadas, y ha sido el investigador principal en muchos proyectos nacionales e internacionales. Además, es un ferviente defensor de nuestras costumbres. Como han destacado aquí, forma parte de la ronda de la Pozona. Un Pantorquía de oro de otra galaxia, podríamos decir. Hasta ahí, ¿estáis todos de acuerdo, no? Ese es el currículum oficial. Es el oficial. Pero quien no está hoy aquí, por los motivos que he explicado, ha dejado escrito también un currículum no cósmico y sí cómico. Que quiero que escuchéis con atención. Según el último estudio publicado por el CSPA, es decir, el Consejo Superior de la Pozona y Amigos, avalado por el Consejo de Sabios, el Argumizu, se ha llegado a la conclusión de que Quique estaba predestinado a ser un astrofísico de renombre por los siguientes motivos. Desde su infancia siempre fue un poco satélite. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? Sí. ¿Podéis decir que sí o que no? Bueno, cuidado que esto va increciendo, ¿eh? En el instituto se acercaban las chicas con claros movimientos de rotación y traslación. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Pulgar hacia arriba, es que sí. Algunos afirman que le vieron buscando alguna vez algo de materia oscura en la órbita del Alaska. ¿Sí? ¿No? Ha habido menos quórum. En su etapa universitaria estuvo muy interesado en investigar los agujeros negros. ¿Sí? Más tarde descubrió una supernova a la que llamó Carmen. ¡Ole! Súper guapa. Y siempre quiso regalarla el bolso más grande del mercado, el bolsón de Higgs. ¡Ay!
Y de ese amor galáctico entre Quique y Carmen nació un cometa al que llaman Irene, que viaja de los países nórdicos a Israel y próximamente a Australia, dedicada a la investigación como no podía ser de otra manera. Ahora que damos un aplauso a Carmen, que nos ha visto a través de Facebook. Algún miembro de su ronda, cada vez que se reúnen, siempre le hace la misma pregunta. ¿Qué hay de nuevo por ahí arriba? Orgullosos de que hoy Quique Enrique Martínez reciba la Pantortilla de Oro 2024 de la Peña Campuriana de Santander. ¡Fuerte aplauso! Alcalde de Reynosa, presidente de la Peña Campuriana, aquí al escenario. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Que dispone Iñaki de Blas, aplauso y el abrazo del alcalde de Reynosa, don José Luis López Riera, el micrófono ahora para Quique. Bueno, creo que se ha dicho casi todo ya. Yo ya soy de pocas palabras y creo que tengo poco que añadir. Esta es una tarde emblemática, ¿no? Es una tarde para recordar, acompañado de tantos amigos, tantos familiares, tanta gente con la que he convivido desde mi infancia y pues estoy muy contento de pasarlo así de bien y quería agradecer a todos, autoridades, familiares, amigos, pues que hayáis estado pasando esta tarde con nosotros, conmigo en particular. Y también primero felicitar a la Flor de Nieve porque se lo merece, el pueblo de Requejo se merece eso y mucho más. Espero que... Como no, a la Peña Campuriana de Santander, se ha fijado en mí por alguna razón. Bueno, pues parece que las cosas no las he hecho muy mal. Es lo que claramente subyace de aquí, ¿no? Tengo pues esta doble vida, porque no es fácil, ¿no? Combinar la dedicación a la investigación, ¿no? Astrofísica, astrofísica, con pues, participar de todas las actividades, que no son pocas, que se realizan sobre todo en campo, ¿no? Tanto con la ronda, con todo el día de San Sebastián, con todo lo que hacemos en campo, en Requejo, con los villancicos, en Cueco también. Bueno, pues con todo esto quiero agradecer Dilo. Y bueno, pues simplemente es un día para dedicar al grano, ¿hay alguien más? Quería dedicar esta distinción a mis padres, que son muy campurianos, que ya no están aquí, pero seguro que les hubiera encantado el saber, ¿no? Que me habían dado la Pantortilla de Oro. Y lo merece. Bueno. Vale. También quiero dedicarlo a mi familia, a mis hermanos, a mis cuñados, sobrinos, a todos y en especial pues a Carmen. Y además canta mejor que yo. Con lo cual, dejaros con él también. Quiero dedicarse a mi hija, que ya. Que pues, también se dedica a la investigación, como yo, está empezando ahora sus primeros pasos en otra área, otra temática, ¿no? De la ciencia, que cada vez es más importante y se valora más, en biología. Este es el siglo, yo creo, de la biología, y yo creo que ha acertado diciendo este tema. Bueno, pues quería dedicar, cómo no, también esta distinción a la ronda de la Pozana. Seguro que sin ella no hubiera hasta aquí, seguro.
por todos los retos tan buenos que hemos pasado. Espero que sigamos pasando. También a cómo no, a mi primera ronda, la ronda de lo mismo. Tenemos un encantado, ¿no? Ganamos el centenario del Día del Campo. Bien, respecto más a bueno, también quería también a los amigos de la Pozola, que son muy importantes y que han cantado villancicos con nosotros, ¿no? Por el otro lado, la faceta de investigación, pues es un trabajo que no me ha tocado hacer en esta vida, con mucho gusto. A mí me están dando el premio por las cosas que me gusta hacer, con lo cual estoy encantado. Tanto cantar como investigar. Investigar en astronomía, en astrofísica, en el origen del universo. En algo que siempre, pues, para mí ha sido un tema de lo más interesante y que es. Sigo dedicándome a ello y espero todavía lo que me queda, que ya no suman muchos años. Todavía hay posibilidades de tener alguna primicia como la que os di hace muchos años, viendo a Espinosa de los Monteros, con la constante de Javier. Bueno, pues la vida de un investigador es una vida dedicada. Por eso yo creo que tiene mérito en este sentido poder tener algo de tiempo para hacer otras cosas que no sea la investigación. Yo, pues, como que sabéis, trabajo en el Instituto de Física de Cantabria, en Avenidos Castros. Es un instituto mixto entre la Universidad de Cantabria y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Yo pertenezco a la de segundo. Y fue la primera plaza que se creó del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Cantabria, en el año 90. En el año 95 se creó el instituto y es un instituto mixto que pertenece a estas dos instituciones y combina muy bien la parte de profesorado que tiene docencia en la Universidad de Cantabria y los que somos investigadores, que sobre todo nos dedicamos a la investigación, que somos del consejo. El consejo cada vez se conoce más, antes se conocía menos, sobre todo en la pandemia, ¿no? Ha tenido mucha repercusión con todo el desarrollo de las vacunas y todo lo que estaba haciendo por lo que hace la ciencia, ¿no? Y lo que al final, hay muchas razones por las cuales la ciencia, pues hay que valorarla en su buena medida y ponerla en el sitio que corresponde. Bueno, la carrera de investigador, como digo, es una carrera muy especial. Es una carrera que muchas veces dedicas más tiempo de lo que te gustaría porque es muy exigente también. Entonces, todos los jóvenes que empiezan ahora pues tienen que hacer unos años de tesis doctoral o de postdoctorado en el extranjero, muchas veces. Y bueno, esto no es que sea malo ni que, bueno, pues tiene la parte de que efectivamente una razón por la cual tienen que ir fuera es porque no hay suficiente financiación, pero esa no es la razón fundamental. Yo creo que hay que salir fuera porque hay que prepararse y porque hay que conocer la forma en que se funciona y se hace investigación en otros sitios. Si no saliéramos de aquí, la ciencia no tiene sentido sin ser internacional. La ciencia se mueve, sobre todo ahora, en un ambiente totalmente internacional, donde las colaboraciones son de cientos de personas, y es la manera que tenemos de poder conseguir lanzar un satélite al espacio que nos sirve para medir lo que queremos observar en el universo, ya sea las galaxias, las estrellas, planetas, vida fuera del sistema solar o qué pasó en los primeros instantes del universo, que es a lo que yo me dedico. Entonces, esto conlleva mucho esfuerzo financiero, humano, son cientos de personas las que trabajamos en estos satélites. Yo estuve dedicado unos 25 años a la misión Planck de la Agencia Europea del Espacio, que tuvo los mejores resultados para conocer el universo que conocemos ahora mismo. Todo lo que sabemos sobre el universo, la información más valiosa salió de esta misión y sale de lo que estudiamos, que es la radiación del fondo cósmico de microondas, lo que popularmente se llama el eco del Big Bang. Y bueno, pues la ciencia también ha evolucionado mucho, como comentábamos en la radio, en la entrevista con Mon. Desde yo empecé en el año 83 a hacer la tesis en Copenhague, hasta ahora, pues
lo hemos visto todos, cada uno en su faceta, profesional o en la vida cotidiana. En aquel momento, para hacer nuestro trabajo, se plasman artículos que publicamos en revistas especializadas. En aquel tiempo, para hacer un artículo, la forma de hacerlo era con el procesador de textos, era una máquina de escribir, que si te confundías al escribirlo, llevabas el papel a la papelera y volvías a empezar. Dejabas unos huecos para poner fórmulas, porque no había el procesador, en la máquina de escribir no había los símbolos que usamos, ¿no?, para escribir las ecuaciones. Y luego las figuras había que hacerlas a mano. O sea que los resultados, cuando querías mostrarlos en una curva, con el eje Y, el X, y trazabas, lo hacías con Rotem, con unas plantillas. Y claro, si se te iba, también van a volver a empezar todo, toda la hoja entera. Bueno, y eso luego se mandaba vía postal a la revista que te iba a publicar, que tardaba en Estados Unidos, pues podía tardar una semana en llegar. Luego se hacía lo que se hace habitualmente en ciencia, que es un referido por pares. Es decir, otros colegas que están en otros países, que también son expertos en el tema, evalúan lo que uno ha hecho. Yo evalúo lo de ellos, cuando ellos lo envían a publicar, y ellos me evalúan a mí. Entonces, bueno, pues hay sus comentarios, sus críticas, y finalmente, si va todo bien y se acepta, se valora los resultados, pues eso se publica. En aquel tiempo se publicaba, y claro, hasta publicarse, la revista te daba unos, lo que se llaman los preprints, que eran unas copias de ese artículo que te mandaba. Y a postal, tú cogías luego 100 copias, y los metías en sobres y lo mandabas a los departamentos de todo el mundo que pensabas que podían estar interesados en tus resultados. Todo este proceso, que al final, si podéis hacer una idea, podría suponer un año, ahora se hace instantáneamente, ¿no? O sea, en cuanto uno tiene el artículo, le da procesado en un ordenador, con ayuda incluso de inteligencia artificial o con todas las herramientas que uno tiene a su disposición, pues de forma inmediata subes ese artículo a una base de datos y cualquiera en ese momento de cualquier sitio del mundo con internet pues puede tener acceso a esa información. Esto es lo que hemos avanzado, una parte, un ejemplo de lo que hemos avanzado en la ciencia, ¿no? En la forma de comunicarnos y hacer conocer, porque la ciencia no es más que avanzar en el conocimiento de una temática y hacerlo conocer a los demás. Claro, lo que en otro sentido es que yo me quedé con los resultados, me los guardé y solo se falló, pues así no avanza la ciencia, ¿no? No llega a ninguna parte. Entonces, es muy importante, por eso decía, no solo la colaboración con el grupo, que mi grupo es el grupo de Cosmología Observacional e Instrumentación del Instituto de Física, sino también colaborar en este sentido con un amplio abanico y digamos, perfiles de investigación en ciencia para hacer pues, cosas como es lo que decía antes, ¿no? Un satélite que nos hace falta para observar el universo. Entonces, ya para acabar, pues diré que estoy ahora metido en un satélite distinto al de Planck, que es LIGHTBIRD, es una misión japonesa que se lanzará en 2030 y que estamos de moda, porque lo que vamos a estudiar es la polarización. La polarización del fondo cósmico de microondas, pero la polarización, no sé si sabéis que es la palabra del año, la palabra del año de 2023, con lo cual es lo que justamente estoy haciendo yo, con otra connotación un poco distinta, pero es polarización. Entonces, pues lo que vamos a hacer con esta polarización es ver si podemos detectar la huella dejada por las primeras ondas gravitacionales que aparecieron en el universo. Ya sabéis que las ondas gravitacionales han detectado, pero están asociadas a sistemas binarios de agujeros negros. Esto otro sería el comienzo del universo y las primeras ondas que aparecieron en el universo cuando este se creó. Esperemos encontrarlas y que todo sea como pensamos que es, o que nos dé alguna sorpresa, todavía mejor, que la ciencia siempre da sorpresa. Pues muchas gracias por todo. Una pregunta que hacerle aquí que...
¿Se sabe ya si en esos primeros instantes del universo ya existían, ya aparecen ahí las pantorrillas de Bermón? ¿Se ha comprobado? Pues estamos en ello. Todavía no lo hemos despertado, pero estamos en ello. Gracias, así que ya la va a cantar la pozona, que cante una la pozona. Venga, para desengrasar un poco. Gracias, alcalde de Reynosa. Gracias, Iñaki Jonás. Que cante una la pozona. ¿Sí o no? Lo que diga don Alfonso. Como decía Quique, el premio que reconoce su labor en la ciencia, pero al mismo tiempo también su arraigo en las costumbres. Aunque quien es secuestrado aquí a Quique, es voz principal de la mojona y tiene que cantar. Que no se vaya nadie, que todavía hay más, ¿eh? Y nos queda una sorpresa. Vamos a escuchar a la ronda de la pozona. Posteriormente habrá más reconocimientos que van a entregar los municipios de nuestra comarca, tanto al asociacionismo de Requejo como al propio Enrique Martínez. Venga, silencio, escuchamos a la ronda de la pozona. ¿Y esta señora que no me ha saludado? Más galardones, fijaos bien todo lo que tenéis aquí. Alcalde de Campo de Suso, alcalde de Campo de Medio, que suban aquí también para entregar los galardones y los reconocimientos que son habituales. Empezamos un poco de silencio ahí, en el fondo de la pozona, un poco de silencio. Estamos todavía con la ceremonia. Alcalde de Campo de Medio en primer lugar, entregando el escudo del Ayuntamiento al asociacionismo de Requejo, a Carmen. Requejo, pueblo del Campo de Medio, que recibe el escudo del municipio al que pertenece. Y ahora, para Quique, también ese escudo del Ayuntamiento de Campo de Medio.
el turno del alcalde de la banda de Campo de Suso, que entrega también el escudo del municipio al asociacionismo de Requejo. Y el castillo de San Vicente de Hermoso para Quique. El Ayuntamiento de Reynosa también tiene obsequios. Sube el alcalde José Luis López de Bielba para entregar el escudo de la ciudad de Reynosa. En primer lugar, a los vecinos de Requejo, y el escudo de la ciudad de Reynosa también para Sique. Por último, el Ayuntamiento de Santander, representado por su alcaldesa doña Gemma Igual, que también va a hacer entrega. De los obsequios, reconocimientos y ganadores para Tierra de la Madalena, para los vecinos de Requejo y también para Quique. Diplomas de la Peña Camporrera de Santander. Entrega Iñaki de Blas a la persona del Consejo. Está bien el diploma. No sabemos si le cabrá todos los reconocimientos, títulos que tiene Quique, pero seguro que hace un hueco. Que pose para la foto de familia con los galardonados. Y que suene el aplauso en la foto. Tomen asiento todos menos los alcaldes de Campo de Medio y Campo de Suso, que son los que van a intervenir a continuación. Pedro Luis Gutiérrez tiene la palabra. Buenas tardes. Cómo no, un placer estar de nuevo entre amigos en esta peña campurriana en Santander. Lo primero, felicitar a quienes han recibido los galardones, que lo merecen, cómo no, Requejo. Hablar de Requejo es hablar de media España. Requejo es que es casi todo en los pueblos. Y el profesor Enrique, agradecer la presencia de nuestro consejero, nuestra directora general campurriana Reyes, concejales como Chema y otros más, y alcaldes compañeros de mesa. La verdad es que echamos en falta a Amón, todo le echamos en falta y desde aquí le mandamos un abrazo. Pero decir que Raúl no lo ha hecho tan mal, pero ha tenido un pequeño fallo, porque a mí me ha dicho, tienes 5 minutos, que es muy poco, por legislatura. Pero claro, no se ha dado cuenta que llevo 8. Yo lo siento por vosotros, pero bueno, el protocolo es el protocolo. He sacado una conclusión, profesor Enrique, y he llegado a la conclusión de que lo que nos pasa en campo es que todavía en algunos gobiernos seguían escribiendo a máquina, cuando se equivocaban los proyectos les tiraban a la papelera, y por eso hay cosas, Goyo que estaba por ahí, que han tardado tantísimo en llegar. Una de las cosas de los años 80 era esa ansiada conexión con Liébana. Entonces, por fin, profesor, me he dado cuenta que ahora ya con la técnica del siglo XXI, pues va a ser una realidad la conexión de campo con Liébana, Reynosa con Potes. Luego, lo primero que digo, que campurrianos tenemos que tener ilusión, creer
querido alcalde de Reynosa, en nosotros mismos y no pensar en los recuerdos, cómo éramos, cómo era Reynosa, cómo era la comarca de Campoo. No, ¿cómo vamos a ser? Si estamos unidos, si tenemos ilusión, si tenemos proyectos, yo creo que la comarca de Campoo va a ser una gran comarca, no ha hecho más que eclosionar, y yo solamente voy a poner dos pinceladas nada más. Una, se cambia una ley, que es la ley de suelo, de construir el suelo rústico. Eso a Gema, nuestra alcaldesa, dice eso rústico, pero ella, como también es de un municipio rural, lo entiende. Bueno, pues el gobierno que tenemos ahora ha cambiado otra vez la ley para poder, querido consejero, construir a 200 metros de cascos urbanos. Pues en la hermandad de Campoo de Suso, compañeros campurrianos, hemos dado 100 licencias, se dice pronto, ¿eh? Luego 100 casas que se van a hacer gracias a que se ha cambiado una norma. Y ya digo que son pequeñas pinceladas. O otra pincelada, apostamos por el turismo. Si decimos que en la hermandad de Campoo de Suso tenemos más, querida alcaldesa, de 1000 plazas de alojamiento, pues es que podemos creer en ese progreso y, como conclusión, trabajar todos juntos, trabajar en medio, Yuso, Suso, con la capital de Reynosa, y creo que vamos a tener futuro. Ya digo, la unión hace la fuerza, y viva Campoo. Gracias. Ahora ha sido su intervención más corta en la batería de hoy. Pedro Manuel Martínez, alcalde de Campoo de Medio, tiene una palabra. Bien, buenas tardes. La verdad que es un auténtico placer compartir mesa con todos vosotros un año más. Es un auténtico placer, Gema, bajar desde Reynosa, decimos bajar los campurrianos, bajar y encontrarnos con que nos recibes y con que haces de anfitriona. Encontrarnos con el consejero de Economía, además una persona también defensora de todos los valores culturales de nuestra Cantabria, Reyes. Gracias por estar aquí también. Nada, Enrique, cuando hablan de un astrofísico, pues igual nos imaginamos una persona pues con una barba blanca potente, y gafas de pasta y un pelo alborotado, pero bueno, no es el caso. No es el caso. Nos encontramos con una persona que yo conozco hace muchos años, una persona muy, muy normal, con mucha materia gris debajo de ese pelo. Así que una gran inteligencia que te ha llegado, de verdad, a tener unos puestos de mucha relevancia. Y por eso pues yo te traigo desde aquí el respeto de tu alcalde y de tu ayuntamiento. Porque no tenemos que olvidar que Enrique pues es una persona que está empadronada en Estales. Entonces, bueno, pues Enrique, desde aquí, pues de verdad, más sincera, enhorabuena. De la esperanza de Requejo, de las asociaciones de Requejo, ¿qué decir que nos haya dicho ya? Pues yo creo que hay un matiz. Hay un matiz importante. Quiero deciros, voy a tardar muy poco. En el Ayuntamiento de Campoo de Medio tenemos 26 asociaciones de todo tipo. De mujeres, de vecinos, de jóvenes, culturales. ¿Y por qué tenemos 26 asociaciones que desde el Ayuntamiento apoyamos e intentamos mejorar? Porque parece ser que ahora es la moda hablar de la despoblación rural, pero nosotros, los que somos del pueblo, llevamos luchando contra la despoblación muchísimos años. Y al margen del empleo, de crear empleo, que ahora tenemos, y al margen de crear servicios, que tenemos también, y nos esforzamos los ayuntamientos en crear muchos servicios, tenemos que mejorar también la vida social de nuestros pueblos. Y desde el Ayuntamiento de Campoo de Medio creemos que el asociacionismo es una forma muy buena de fomentar esa vida social en nuestros pueblos. Por eso tenemos 26 asociaciones y por eso Requejo es un claro ejemplo de todo ello. Es un ejemplo de pueblo cohesionado. Es un ejemplo, lo decía antes también el párroco en la misa, no está exento de que en un momento dado, pues evidentemente, pues no haya un problema, claro que lo puede haber. Pero para eso estamos, para hablar, para solucionarlo. Y para eso las asociaciones creo que cumplen una función muy importante. Por eso, desde aquí, yo quiero de verdad agradecer al pueblo de Requejo, a su presidente de la Junta Vecinal, a Moisés,
que trabaja codo con codo conmigo desde el año 2007 ya, Moisés, parece que fue ayer, pero ya también son unos cuantos años. De verdad, agradeceros ese trabajo y pediros, de verdad, que sigáis así. Muchas gracias. Gracias, alcaldes, podéis tomar asiento. Vamos ya encarando la recta final. Nos quedan dos piezas musicales importantes. Voy a pedir a alguien que lleve este micrófono hasta la mano de Chema Puente. Voy a pedir que se ponga en pie también la ronda La Pozona. Y alguien por aquí, igual Iñaki, te llevas el micrófono a Chema Puente. Y hablo yo por este. Invitamos a la ronda La Pozona y a Chema Puente a hacer un guiño a la ciudad de Santander y a todos los que creáis también, que os la sepáis, acompañarles cantando Santander la Marinera. ¿Está encendido el micrófono, Chema? Ahí sí, ahí está. Todo tuyo. Presenta la canción mientras la ronda se va colocando y todos ya preparados para escuchar Santander la Marinera. Un guiño a Santander, a su alcaldesa, doña Gemma Igual, que sabemos que os gusta y que la vamos a disfrutar. Venga, Chema. Un abrazo a todos. Es un placer estar aquí entre gente que canta. Siempre hay que sentarse junto a la gente que canta porque dicen que no es gente perversa, buena gente. Entonces, yo creo que hay que fomentar el cante y el pasar ratos como los que hemos pasado hoy. ¡Dá la foto! Paseando por tus calles me encontré un son de habanera. Quizás la perdí un soldado que de Cuba regresó. Se me enredó en la memoria, me hizo un tiempo compañía y una racha de nordeste, y una racha de nordeste a tus calles devolvió. Santander la Marinera es la que más quiero yo, la que tiene azul el alma y al viento su corazón, la que crió a Sopiefa, la tienes a ti atrapado en una red invisible, trincada al barrio pesquero y a San Martín de la Mar. Siempre regreso a tu brisa, a la luna en la bahía, y por lejos que me encuentre, y por lejos que me encuentre, tu faro siento brillar. Santander la Marinera es la que más quiero yo, la que tiene azul el alma y al viento su corazón, la que crió a Sopiefa, la de dinamita en tu entraña y trajinar de los muelles, viento sur enloquecido y una blusa azul de mar. En Puerto Chico te espero,
frente de Peña Cabarga, ponte el pañuelo encarnado, ponte el pañuelo encarnado y vamos a pasear. Santander la Mariera es la que más quiero yo, la que tiene azul el alma y al viento su corazón, la que crió a Sotieza, la de hablar cantarina, en el tendal ropa blanca y un jinero en el balcón. Santander la marinera es la que más quiero yo, la que tiene azul el alma y al viento su corazón, la que crió a Sotieza, la de hablar cantarina, en el tendal ropa blanca y un jilguero en el balcón. Y ahora que le doy su micrófono a alguien que me está ahí atrás, con camisa blanca, alguien de Requejo, ahí, a Luis, a Cuqui Balbás. Hemos escuchado a la Pozona cantando Santander la Marinera, acompañados de la Ronda de la Esperanza, ya lo vamos a hacer. Bueno, esa simbiosis, esa unión, también al revés, con los compañeros de la Ronda de la Pozona, que también se levanten para cantar, como no puede ser de otra manera, el día en el que la Peña Campurera entrega la pantorrilla de oro a la Flor de Nieve. Casi, casi terminando, todavía quedan las palabras del alcalde de Nosa para cerrar la ceremonia, pero antes, con el micrófono en la mano del gran Cuqui Balbás, preparados todos para cantar, soy de Campo. ¿Te falta micro, Cuqui, o sin micro? Viva Campo, ¿sin micro? Venga, a por ello. Yeah.
Lucio y Cookie, Cookie Lucio, Ronda la Esperanza, Ronda la Pozona, poniendo ya el broche musical, casi broche musical, a esta ceremonia de entrega. Estamos a punto de acabar. Sí, pero no sé si sabe que nunca han traído la pandereta. La han traído. Ahora hacemos fiesta, ahora hacemos baile y lo que queráis, pero nada, 3-4 minutos más para terminar, para cerrar la ceremonia. Entrega la Pantorrilla de Flor de Nieve 2024, tiene la palabra el alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Reynosa, para que voy a pedir atención. Ya estamos terminando, vayan guardando un poco de silencio, José Luis López Vierba. Pues buenas tardes ya, me toca cerrar a mí. Para mí ha sido un placer estar hoy aquí, yo he venido pocas veces, creo que es la tercera, y uno siempre que viene, tanto como, bueno, pues como acompañante, como alcalde, el sentimiento es un poco lo mismo. Te encuentras entre gente que a muchos conoces, que a otros no conoces, pero sí es verdad que te identificas también con ellos, porque al final estamos entre gente que hemos vivido en el mismo sitio, que tenemos el mismo origen, que hemos pasado parte de nuestra vida, habéis pasado parte de vuestra vida en Reynosa o en Campo, y eso forja un carácter, una identidad. Yo creo que nos hace de una forma de ser, pues ni mejor ni peor que la de otros, pero desde luego diferente. Entonces uno se siente a gusto, se siente entre gente con la que de alguna manera te sientes que compartes mucho y que tienes muchas cosas en común. Entonces ya digo, es un placer estar aquí con vosotros, es un placer poder repetir en próximas ocasiones. Y con esto lo que sí que hay que decir es que me queda la enhorabuena a los ganadores, por supuesto, a los premiados, a los reconocidos, pero también a la Peña Camurriana por el trabajo que hacéis, porque todo esto lleva mucho trabajo, mucho tiempo, mucha dedicación. Seguramente ha dado algún dolor de cabeza, alguien lo tiene que hacer, pero para que todos nos juntemos hoy aquí, hay mucho trabajo detrás que hay que agradecer. Pues enhorabuena, mucho ánimo también para que este es la 58 edición, para que lleguemos el año que viene a la 59, que estemos todos aquí y si podemos congregar a más gente mejor. Entonces, enhorabuena, ánimo y sí que quiero hacer una mención a estas cosas que se han dicho aquí, ¿no? A ese guante que lanza Pedro Manuel, de Reynosa, de Campo, con Pedro Manuel, con Silvia lo hablaba también. Bueno, esa idea de comarca, esa idea de reconocer lo que somos, de no perder ese origen que tenemos, ese origen cultural, eso que fuimos y eso que nos gusta mantener, y también, como decía Enrique, mirar hacia el futuro, utilizar las tecnologías que tenemos, utilizar las oportunidades, saberlas aprovechar para dar un futuro a aquella comarca que lo necesita, pero que hay que mirar con optimismo al futuro y que entre todos los que estamos aquí, desde Santa Fe, desde Cabria, desde las instituciones, desde los gobiernos locales de allí y desde la población, porque la población puede hacer mucho más de lo que a priori parece, pues yo creo que todos somos capaces de tirar para adelante. Entonces creo que no me he olvidado nada de lo que pensaba deciros, que disfruté lo que queda de tarde, porque aunque esto parece que suena, que se va acabando, pues seguro que hay ganas de pasarlo bien y tenemos mucha tarde por delante, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, un placer, un saludo desde Reynosa y lo dicho, tenemos la vida. Para terminar, saber quién tiene la fortuna, la suerte de ganar el premio. Esto es, Iñaki, me has dicho, una noche de hotel para dos personas aquí. Jolín. Igual me toca a mí. Una mano inocente. A ver quién va a sacar la papeleta. Con el número, a ver a quién le toca. Creo que están excluidos los alcaldes, alcaldesas, consejeros. Creo. Los premiados, los presentadores. El número 51. El número 51. ¿Está ahí el 51? No, el 51. Ahí, hombre. Grande. Mira que se va a quedar dormido de aquí. Vicente, que se va a quedar. Me vas a quedar hoy además, ¿no? Hoy. Bueno, hoy. Qué bien, qué bien. Nos encanta, una pareja guapa. Aquí está, lo comprobamos. El 61, el 51. 51, era broma, está correcto. Es correcto, 51, 52. Bueno,
Enhorabuena, enhorabuena y un aplauso para ellos. Ganadores del sorteo. Lo van a disfrutar delante de las personas. Nada más y nada menos que aquí en este pedazo. No es cosa menor. Eres el jefe Iñaki, esto está ya ventilado. Podemos cerrar con tu venia. Dice Iñaki que hay directores allá arriba, vamos. No sé si estarán al precio de Reynosa, pero bueno. ¿Sí? ¿A 6? Bien, hombre. A Panderetras, que suben a tocar algo también. Sería importante decir aquí que acá hablamos con la música de Pandereta, con lo que queráis cantar. A partir de ahora, la fiesta ya queda a vuestro entender. Amigos y amigas, hasta el año que viene. ¡Viva Campo! ¡Viva la Peña Campuriana! ¡Viva la madre de tus parientes! Venga, sale de beca, arriba, y a cantar y a bailar. Algunos igual se pueden subir encima de la mesa y todo, lo que queráis. Bueno, Enrique, enhorabuena. Y nada, nos queda darte la buena enhorabuena a ti y al asociación de Requejo, pues nada, vamos a decir que estamos en las salas, que estamos orgullosas de lo que se ha hecho, de lo que se sigue haciendo, de lo que se seguirá haciendo y de lo que viene. Así que nada, vamos a estar un par de canciones. Será la fantasía de Oro y Flor de Nieve. Con 5 y 5 esperamos el día.
día de San Sebastián, el sábado 20 de enero, que también Radio Merindad de Campo sacará sus micrófonos a la calle para contaros lo que ocurre en las calles de Radio Merindad el día de San Sebastián. Nada más por otra parte.